1 y 50. Bien, chicos, ya 1:51. Esperemos un minutito más, a ver, y empezamos, ¿ya? Miren, esto que crece en estos terrenos áridos, esto se llama ichu. Este ichu se alimentan los auquénidos. Ese es su alimento de estos animales, ¿no? La llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco, ¿no? Que habitan en nuestra región andina de los Andes, ¿no? Con una temperatura bajísima. Ese es su ambiente de ellos. Y este es su alimento, el ichu. ¿Eh? No, ichu, ¿eh? Repito entonces, chicos. Reiniciamos el tema con especies en situación vulnerable, ¿ya? Quiero que entiendan bien esto. Acá en este grupo se encuentran las especies que todavía podemos salvar, no te olvides, ¿no? Todavía podemos salvar, ¿no? Son las especies que por exceso de su caza, si son peces, por exceso de pesca o por la desaparición de su medio ambiente, de su hábitat, se han quedado indefensas para poder sobrevivir. Y están a punto de convertirse en animales en vía de extinción, como los que acabamos de estudiar, ¿no? En la primera hora. Son animales en vía de extinción. Eso en su caso es más grave. Al menos estas especies en situación vulnerable todavía podemos salvarla, chicos. Todavía podemos salvarla, ¿ya? Entre estas tenemos, como le dije, a la vicuña. Su nombre científico, vicuña vicuña. Miren bien, ¿veis? La primera con mayúscula, el género y la especie con minúscula, todo, ¿no? Vicuña vicuña. Noten, ¿ah? Animales en situación vulnerable. Segundo grupo, ¿seguimos? Ok, seguimos. Tenemos también el oso hormiguero, ¿no? Son animales vulnerables. Miren bien su larga trompa con la cual se alimenta de insectos, generalmente las hormigas. De ahí su nombre, oso hormiguero. Mirmecofaga tridáctila. Mirmecofaga tridáctila es el nombre científico del oso hormiguero. ¿Ya?
Anoten bien su nombre científico. Mimecofaga tridáctila. Otros en peligro vulnerable. A ver. ¿Cuáles están acá? A ver. Miren bien. Ahí está. El frailecito, el machín negro y el armadillo gigante. Tres especies en situación vulnerable. El frailecito es un ave selvática, ¿no? Miren sus variados colores, miren su pico, ¿ve? Bastante corvo, el color anaranjado, justamente hacen juego con su patita, ¿no? También naranja, son bastante curiosos, ¿no? Animales que se venden a muchos turistas y están provocando su vulnerabilidad, ¿no? Estos animalitos, igual que este tipo de mono, el machín negro. También el machín negro, de su nombre científico, ahí está, miren bien, Cebus apela, ¿cierto? Ahí está, el machín negro. Cebus apela, doble L, apela. El frailecito, Fraterculata ártica. Y el armadillo gigante, Priodontes giganteus. Giganteus. Priodontes giganteus. ¿Ya? Anoten sus nombres científicos y su nombre común. ¿Ya? Mucho cuidado. Son animales en situación vulnerable. En situación vulnerable, ¿no es cierto? ¿Anotaron bien todo? Pasamos a la otra lámina. ¿Director puede retroceder un rato, por favor? ¿Y Tomás? A ver, un momento. ¿Alonso Hormiguero? Sí, es el profesor, gracias. Ya. Con Y. Mirmecofaga, PHA, faga, mirmecofaga, tridáctila, tridáctila, con Y. Ya, gracias, profesor. Ya, muy bien. Pasamos acá. ¿Quieren bien? Ahí están. Cuatro más. Bien, bien. Zambullidor del Titicaca. El pelícano peruano, gallito de las rocas y piquero común. También pertenecen a las especies en situación vulnerable. ¿Ya? El gallito de las rocas es el ave, es llamada el ave nacional del Perú. Es el ave que identifica al Perú, ¿eh? No es el cóndor, es el gallito de las rocas. No te vayas a olvidar, ¿no? Un ave que abunda en la selva peruana. Bastante colorido, mira los coloridos que tiene, rojo, negro, blanco. ¿Ok? Los ornitólogos son las personas encargadas del estudio de las aves, ¿no? En el Perú es un país donde hay una gran abundancia de aves, alumnos. Grande cantidad, ¿no? Cerca de 1780 especies de aves. De ellas, de las 1780, unas 115 viven en el Perú y un 60 son migratorias, o sea que migran, ¿no es cierto? Así es, ¿no? El Perú, por su variedad climática, ¿no? Por su variedad de climas, presenta pues un gran número de estas aves, ¿no? Justamente por su variedad climática, ¿no? El Perú pues, es un país que tiene costa, sierra y selva, con una diferenciación
en cuanto a climas, tremenda, ¿no? De ahí la variedad, gran variedad de aves que vienen, nos visitan, y otras, pues, son perennes acá del Perú, ¿no es cierto? ¿Ok, chicos? Muy bien, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. ¿Qué más tenemos por acá? El gallito, el piquero común, Sula variega, el pelícano, ¿no? Una especie bastante conocida por ustedes, y el zambullidor del titicaca, Rolandia micróptera, ¿cierto? Aves vulnerables. Profesor. ¿Sí? ¿Lo voy a repetir la posición 9? La 9, el otro hormiguero. Ya. Sí, 9 y 10. Ya, ahí está la 9. Mira su nombre científico. Mimecofaga tridáctila, ¿no? Es el nombre científico. Es la 9, una sola especie. Sí. Y la 10, que son acá, ¿no? Fraterculata ártica, el frailecito. ¿No? El machín negro, es una especie de mono amazónico. Cebus apela. ¿No? Cebus apela. Armadillo gigante. Claro. Y armadillo gigante. Priodontes giganteus. Giganteus. Priodontes giganteus. ¿Sí? Profesor, ¿sí? Gracias. Puede continuar. Seguimos. Entonces, la próxima fue esta. Y ya supongo que ya lo han anotado. ¿Ok? Pelícano peruano, pelicanos tagus, piquero común, Sula variegata, gallito de las rocas, rupicola peruviana y zambullidor del Titicaca, Rolandía micróptera. Bien. Luego tenemos al ronzoco, que es un roedor, el más grande del mundo, es el ronzoco. Ah, miren qué inmenso. El ronzoco. Hidrochaeris, hidrochaeris. Nombre científico. Del ronzoco. ¿No? Es uno, repito, de los más grandes que existen en el mundo. Ronzoco, así se llama. La tortuga verde, ¿no? Que habita muchos ríos amazónicos, Chelonia midas. La taricaya y la boa, ¿no? Esta es la taricaya Odognemis unifilis. Y boa constrictor. Esta taricaya es una tortuga que habita en los ríos de Loreto, ¿no? En los ríos amazónicos de Loreto, por ejemplo. Es una preocupación para los científicos, ¿no? Que se encuentran en algunas estaciones biológicas. Hay estaciones biológicas en Loreto de científicos que se preocupan por la conservación de estas especies, ¿no? Estas especies están expuestas a muchos depredadores, ¿no es cierto? Mucho cuidado. Además, los pobladores de las comunidades recolectan los huevos y cazan a la tortuga para comer o las venden como mascotas. A eso se debe, pues, su peligro de extinción, ¿no es cierto? Están estas tortugas en una situación vulnerable, ¿no? A eso se debe su vulnerabilidad, porque los mismos pobladores, ¿no es cierto? Los mismos pobladores las atrapan
¿cierto? De la taricaya, ¿no? Las atrapa, ¿no? Y las vende, ¿no? O se alimentan de su carne, ¿no? Ellos mismos la recolectan, ¿no? Recolectan sus huevos y cazan a la tortuga para comerlas o para venderlas como mascotas, como le dije, ¿no es cierto? Podognemis unifilis es el nombre científico. Podognemis unifilis. Y la boa, también selvática, la boa constrictor, es el nombre científico también, otra especie, ¿no? Que está desapareciendo. Miren bien, ¿ya? Observamos bien. Miren bien. Oh, con eso. ¿Qué más tenemos, chicos? A ver. Tenemos acá ahora la concha de abanico. Miren la parte comestible de las conchas. El excesivo también Argopecten purpuratus. La anchoveta en Graulis ringens. Y el venado Odocoileus virginianus. Odocoileus virginianus. Es el nombre científico del venado. También están, lógicamente, repito, en especies en situación vulnerable. No se olviden, especies que todavía podemos salvar, son las especies en situación vulnerable, ¿no? Su exceso de caza, pesca o desaparición de sus hábitats, ¿no? Están quedando indefensas para poder sobrevivir. No se olvide, están a punto, repito, de convertirse en animales en vía de extinción, que son los que hablamos primero, ¿no? En vía de extinción. Y por último, tenemos acá a las últimas cuatro especies en situación vulnerable: el delfín del Amazonas, Inia geofensis, el paujil, crax rubra, el guacamayo, arambigus, y el caimán negro, yacaré azul. Otras cuatro especies en situación vulnerable, ¿cierto? En situación vulnerable. ¿Ves? El caimán negro, yacaré azul, reptiles de nuestra selva peruana. Igualmente, el caimán negro, ¿cierto? Mucho cuidado con estos reptiles también. Caimán negro, ¿no? Bien, chicos. Hasta acá serían los animales en situación vulnerable. Ahora pasamos, por último, a ver cómo podemos ayudar a estos animales. Bien. Algunas medidas que podemos llevar a cabo para ayudar a estos animales en peligro de extinción serían las siguientes. Hay tres. Miren bien. Uno. Unirse, te puedes unir a organizaciones que trabajan para salvar las especies en peligro de extinción, ¿no es cierto? Para colaborar con ellos y trabajar para evitar la extinción de estas especies. Entonces, unirse a estas organizaciones que trabajan para salvar estas especies. Dos, niégate a comprar productos que contengan ingredientes, de estos animales. Ya, por ejemplo, la piel, por ejemplo, la piel de la vicuña, no comprar la de la chinchilla, la nutria,
O sea, todos aquellos animales en el cual se capturen o se eliminen por su piel. No comprarlos. No comprar esa piel para evitar que los cacen. Como ya saben que no van a comprarle, entonces, lógicamente que ya no habrá muertes, ¿no? De tantas especies. El marfil de los colmillos de los elefantes también, ¿no? Carey, entre otros, ¿no? Entonces, negarse a comprar productos que contengan ingredientes de estos animales. Y tres, compra papel reciclado, ¿no? Y ahorra papel para reciclar. El papel para reciclar, ¿de dónde lo obtienen? De la corteza de los árboles, que es celulosa. Entonces, para obtener papel, tienes que talar árboles. Y entonces, compra papel reciclado y de mismo papel vas a obtener papel, pues, ¿no? Ya no hay necesidad de talar árboles ya. Por eso dice, compra papel reciclado y ahorra papel para reciclar. Así ayudarás a conservar los hábitats, ¿no? A conservar los hábitats. Ok, chicos. Listo, voy a pasar lista y pasamos a los orales, chicos. ¿Ok? A ver. Bien, chicos, atención a la lista entonces, ¿ya? Atención, chicos. Primero B. A ver, primero B. ¿Dónde está primero? A ver, un momentito. Bien, chicos, atención a la lista. Ancari Ramos. Ancari. No. Veranco López. Presente. Presente, Veranco. Muy bien. Berrocal Ábalos. Presente. Presente. Cáceres Maita. Presente. Calderón Mendoza. Presente. Presente. Campos Romero. Presente. Cardicelis. Presente. Canse Pérez. Presente. Chapoñán Ravelo. Presente. Chávez Guerrero. Presente. Farromeque Carvajal. Granda Obregón. Presente. Guamaní Nieto. Guamaní Nieto. Injante Castro. Presente. Presente. Jiménez Guamán. Presente. Bien. Loaiza Mena. Presente. Palacio Tapia. Presente. Rivera Estrella. Presente. Ruiz Chiruaná. Presente. Presente, Ruiz. Sánchez. Presente. Tábara Peñafiel. Presente, profesor. Bien. Tolentino Tejeda. Presente. Uribe de la Cruz, Vanessa. ¿No ha venido Uribe? Velázquez Tello. Presente. Presente. Vilches Anderson. ¿No ha venido Vilches? Vilela Solís. Presente, profesor. Sí. Muy bien. Villanueva. Presente. Presente. Y Zapata Ruiz. Presente, profesor. Presente.
Muy bien, en este salón no hay problema, casi todo bien. Poquísimos son los que faltan, poquísimos. Bueno, Farromeque no viene y le falta oral también ese problema. A ver, estas preguntas van, esta pregunta que voy a decirles, solamente van para los siguientes alumnos, solamente van a contestar lo que van a mencionar que le faltan oral, chicos, ¿ya? Empiezo, Ankari. Ankari no tiene oral, entonces ahorita va a contestar. Voy a hacer la pregunta para todos los que voy a hablar ahorita, a todos los nombres, apellidos, ¿ya? Ankari, Injante Castro, que no tiene tampoco oral, Loaiza Mena y Villanueva Chiruaná. Solamente para esos alumnos que he mencionado. Chicos, solamente para los que he mencionado. Cardicelis, uno, no tiene oral, repito. Bueno, Farromeo no hay. Cardicelis, Injante, León Meléndez y Villanueva. Primera pregunta. A ver. Al principio, especies en peligro de extinción. Hablamos de que era de suma importancia considerar la situación de la fauna y la flora silvestre. Entonces, hablamos sobre principales actividades de extinción. ¿Cuáles serían? ¿Quién me puede mencionar? Cardicelli, profesor. Cardicelli, una actividad que no se debería aplicar para evitar la extinción de estas especies. A ver, Cardicelli. La destrucción del hábitat. La destrucción del hábitat. Muy bien. A ver, Injante Castro, mencione ostra. Otra actividad que no debería practicarse. La destrucción del hábitat, me ha dicho Cardicelli. La caza y pesca excesiva. Claro, la caza y pesca excesiva. León Meléndez, dígame otra actividad. Todavía quedan tres. A ver, León Meléndez. Si no es León Meléndez, Villanueva Chiruaná. Dígame otra. Otra actividad que no debería realizarse para evitar la extinción de esas especies. Me han dicho la caza excesiva. A ver, otra más. A ver, ¿quién puede colaborar con otra? ¿Cualquier alumno? La vara. A ver, Vilela. La contaminación ambiental. La contaminación ambiental. Tábara, ¿otra más puede decir? La tala y quema de la vegetación. La tala y quema de la vegetación. Tábara Pillafiel. Muy bien, ¿ya? ¿Alguien más quiere contribuir con otra más? Yo, profesor. A ver, hable. La falta de la educación poblacional. Muy bien. ¿Apellido? Loaiza. Loaiza. No sé, Loaiza Mena y ahí. Muy bien, Loaiza. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, pasamos ahora a animales, especies en vía de extinción. En vía de extinción, ¿no? O sea que son las especies que están a punto de desaparecer. ¿Ya? O sea, su ausencia, se encuentra comprometida su existencia, ¿no? La extinción de una especie, alumnos, es irreparable, ¿no? Le dije que afecta a la cadena alimenticia. A ver, de la tanta que hemos visto, a ver, alumna Villanueva Chiruaná, mencióneme una especie en peligro de extinción y su nombre científico. A ver, porque cada una ha tenido su nombre científico. A ver, Villanueva. La escucho. A ver, Villanueva, una especie en peligro de extinción. Villanueva, ¿se encuentra presente? Villanueva Chiruaná, Natalia, ¿se encuentra presente usted? ¿Profesor? Sí. Usted Villanueva, ¿no? Usted sí. Villanueva. A ver, Villanueva, mencióname una especie en peligro de extinción. A ver, hija. A ver, Villanueva. ¿Está mal tu micrófono, mía?
Bien. A ver. Farromeque, mencióneme una especie en peligro de extinción. Farromeque está presente, ¿no? Acá está como presente, ¿ah? Ha dicho presente. A ver, Farromeque, una especie en peligro de extinción, su nombre científico. ¿Tampoco? León Meléndez, mencione una especie en peligro de extinción y su nombre científico. A ver, voy a ver los chats acá, ya. Más tarde voy a ver los chats. Voy a ver los chats en un rato, ¿ya? De repente está mal su micro y me están contestando por chat, ¿ya, chicos? A ver, cualquier alumno ahora es libre la participación. Un alumno que me diga una especie y su nombre científico. A ver, Tábara. El mono choro cola amarilla. ¿Ya? Logotstrit flavicauda. Flavicauda, muy bien. Otro alumno. A ver. Lela. Vilela, a ver. Nutria del noroeste. Su nombre científico es Lutra longicaudis. Longicaudis, muy bien. Otro alumno, a ver, ¿qué me dice Palacio Tapia? Gato Montés, nombre científico. Oncifelis colocolo. Colocolo, Gato Montés, ¿no? Oncifelis colocolo. Usted es Palacio Tapia. A ver, ¿qué me dice Rivera Estrella? Otro nombre gato, científico. Gato Marino. Gato Marino, nombre científico. Lutra felina, muy bien. A ver, Jiménez Guamán, al que menciono. Profesor. Hábleme, dígame otra especie y su nombre científico. Chinchilla brevicaudata. Brevicaudata, muy bien, Jiménez Guamán. Estamos todavía animales en peligro de extinción, ¿ya? ¿Qué me dice Jinjante Castro? ¿Puede decirme una especie y su nombre científico? A ver, Injante, Guamaní Nieto, una especie, su nombre científico. A ver, Canse Pérez, una especie, su nombre científico. Chapoñán, Campos Romero, Berrocal, a ver, dígame, lo que estoy mencionando, dígala. ¿Puede decirlo, Verán? Veranco, Berrocal, Campo Romero, Canse, Chapoñán. Una especie es un nombre científico. Una especie de animales en peligro de extinción. ¿Nadie? Hable. No me puedo decir, pues. A ver, ¿quién habla? Campos. A ver, Campos, dígame una. Pava de ala blanca. Ala, allá. Penélope Albipeni. Albipeni. ¿Cómo te apellidabas? Campos. Campos, no Campos Romero André. Bien, Campos Romero André. Bien, alumno. A ver, vamos a pasar ahora a las especies en situación vulnerable. Especies en situación vulnerable. ¿Quién me puede decir por qué las llamamos especies en situación vulnerable? Calderón. A ver, Calderón. Porque aquí se encuentran las especies que todavía podemos salvar. Todavía podemos salvar, ¿no es cierto? Son las especies que todavía podemos salvar, chicos. A ver. Por exceso. Calderón. Muy bien, Calderón. A ver, Tolentino Tejeda. Mencióneme una especie y su nombre científico. Una especie en situación vulnerable y su nombre científico. A ver, Tolentino, te escucho. ¿Qué me puede decir Uribe de la Cruz? Ah, no ha venido, creo. Uribe de la Cruz. Velázquez Tello. A ver, una especie en situación vulnerable. A ver, Velázquez Tello, nombre científico y el nombre común de la especie. Granda. A ver, Granda, ¿qué dice usted?
Vicuña. La vicuña. ¿Nombre científico? Vicuña. Vicuña, 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 ¿no? Vicuña, vicuña. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere participar? Tábara. Vilela. A ver, Vilela. Vilela, Tábara. ¿Alguien más? ¿Cómo te apellas? Cardicelis, profesor. A ver, Cardicelis, tú que tienes un puntito nomás. Cardicelis. Ah, armadillo gigante, Priodontes giganteus. Ya, está muy bien. Ya. Bueno. Vilela. A ver, Vilela. Machín negro. Ya. Se apella. Apella. A ver, Tábara. Pelícano peruano, pelecanos, tagos. Ya, el pelícano, el famoso pelícano peruano, pelicanus tagus, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Chicos, no olvidemos, ya, miren, la tarea que les estoy dejando en su plataforma, 8 preguntitas simples. Ahorita la hace y me la envía. ¿Ya? Profesor, ya le dije yo ya. Ya le dije, está fácil, pues está facilísimo. Háganlo, chicos, ya ustedes. Este es el salón más cumplido que tengo. Donde todos casi participan, todos bien. Tienen en los exámenes bastantes 20, 19. En la tarea 20, 18, 19. En todo casi tienen buenísimas notas. A excepción de unos cuantitos por ahí que todavía tienen que poner un poquito más de empeño, ¿no es cierto? Pero casi el 95% de este salón tiene muy buenas notas. Y cuando mandan su tarea, pues casi todos cumplen. Ya, repito, los únicos que no han cumplido con su tarea de mamíferos, que antes les dije, que son los alumnos Ancari, Farromé, que tampoco cumplió, Guamaní y Sánchez, no han podido cumplir. Pero esta tarea, pues, trate de sacarse un 20. Seguramente que muchos 20 voy a ver porque las respuestas no son tan sencillas. Si han escuchado la clase bien, ahorita la hacen y la mandan al alumno. Yo más tarde ya estoy abriendo la plataforma y ya le pongo sus notas. Van a aparecer sus notas inmediatamente en la plataforma. ¿Ya, chicos? Así estamos entonces. La próxima semana ya comienzan los exámenes, chicos. Ya, pónganse a estudiar, a leer, ya saben, para que salgan bien en todos sus. Ya, chicos, lindo fin de semana, chicos. Nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Chao, chicos. Nos vemos. Bye. Chao. Chao, chicos.